quedar separado, por favor. ¿Me parece bien? Porque de inmediato, no sé si nos quedamos parados o estamos sentados, porque vamos a los salmos, ¿verdad? Pero quiero llamar también a la licenciada Rosalía Rosa Parra a la mesa de honor. Así que el aplauso y un fuerte aplauso para ella. Rosalía. Ella es la encargada de desarrollo curricular de la Regional de Educación número 14. Y de inmediato vamos a llamar al estudiante Ángela Almonte Martínez, del cuarto del bachillerato de la promoción, Diamante. Viene con los salmos 31 de los versículos 2 y 3. La llamamos por acá. Venga por acá. ¿Dónde está ella? Ah, viene por ahí. Muy buenos días. Como ya mencionado, mi nombre es Ángela Monte Martínez y vengo representando la promoción Diamante del Liceo Nocturno San José de Vigo. Vamos a leer el texto bíblico de hoy, que es el Salmo 81, versos 2 y 3. Entonad la canción y tañed el pandero, el arpa con deliciosa con el salterio. Tocad la trompeta en la luna nueva y el día señalando en el día de nuestra fiesta solemne. Muchas gracias. Qué bueno, Jesucristo merece un fuerte aplauso, que suene. ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Eso! Ya pueden tomar asiento, muchas gracias. Y de inmediato, aunque... Buenos días a todos y a todas. La mesa principal, encabezada por el doctor Epedito Vázquez, representación de la gobernación provincial, magistrada procuradora fiscal de la provincia María Trinidad Sánchez, de Niños, Niñas y Adolescentes, Magali Batista, de la Oficina de la Mujer, la distinguida maestra y amiga Rosa Carmina, Rosa Lía Parra, coordinadora regional del área curricular, Andrea Ortega, del área de educación artística, Angelita Sánchez, de supervisión, demás técnicos y técnicas regionales, distritales, maestros y maestras, niños y niñas, amigos todos. Para mí es un gran honor esta mañana representar al señor director regional de educación, licenciado Francisco Reynoso Consuegra, quien me encargó que les diera un caluroso saludo y un fraternal abrazo. Además, quiero significar que este espacio está constituido verdaderamente por niños, niñas, hombres y mujeres que tienen algo en lo profundo de su corazón. Sabrán ustedes que al principio de la creación del universo dijo Dios: hágase la luz. Con la luz apareció todo y armónicamente el universo está constituido por todo lo que nos admira o admiramos. Pues sabrán ustedes que educación artística es algo tan importante en el quehacer educativo en la República Dominicana, que en un momento se constituyó como un área fundamental del currículo de la educación dominicana. Y es así porque si los maestros y maestras, padres y madres, no entienden que verdaderamente sin este saber en la vida no puede haber un conocimiento básico de lo que nos rodea.
pues sabrán ustedes que el entorno que nosotros todos los días disfrutamos tiene verdaderamente la forma de ilusionarnos y de hacernos vivir una vida alegre y diáfana. Pues en educación artística lo que se busca a través de él, a través de ella, es los valores de los intelectos de cada uno de ustedes, alumnos y alumnas. Si recuerdan, nosotros hemos tenido en la historia de la humanidad algo muy importante, que es lo que nos ha caracterizado para poder vivir una vida conforme a lo que establece verdaderamente la alegría del vivir. Nosotros hemos tenido grandes hombres y grandes mujeres a través de la historia de la humanidad, como dije al principio, como es el caso de los grandes músicos, como Bach, Mozart, grandes pintores como Leonardo da Vinci, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que al principio hubo alguien que se preocupó para que hoy esto fuera posible. Por lo tanto, eso que está aquí como evidencia expuesto en la mesa, que cada alumno, cada alumna, cada maestro se esforzó por hacer en su escuela, eso es lo que verdaderamente nos intriga a nosotros. Porque nosotros vemos aparte esencial donde cada uno de ustedes han puesto el esfuerzo para que eso sea posible. De manera que mi exhortación va directamente a los maestros, maestras, alumnos y alumnas, padres y madres, para que todos los días impulsen en sus alumnos, en sus hijos, esa parte tan esencial de la vida, como es el desarrollo del intelecto y la parte que tiene que ver con la educación artística. El universo, como dije, se desenvuelve armónicamente. Si miramos, como dije también al principio, vemos que como una sinfonía en el universo brillan las estrellas. Escuchamos el trueno, vemos el relámpago. Todo eso es una expresión de lo que es el arte propio de la naturaleza y del universo. Por lo tanto, yo les exhorto que continúen admirándose por eso. Admírense. Porque eso es lo que constituye la base de poder ustedes desarrollar todo lo que ustedes quieran para servir a la sociedad, para servir a la comunidad, para servir a la escuela. ¿A través de qué? A través de los aprendizajes que ustedes van obteniendo. Alumnos y alumnas, maestros y maestras, amigos todos. Educación artística verdaderamente, esa es la parte esencial del ser humano. El espíritu no puede vivir sin escuchar música. El alma no se alegra cuando no escucha una sinfonía, cuando no escucha verdaderamente el escándalo que se produce diariamente en nuestro entorno, como lo hacen los diferentes pajaritos que están en los bosques. Pero también extraemos el color de las plantas, el color propio del cielo que nos cobija. Eso es educación artística. De manera que les exhorto nuevamente a que sean ustedes los protagonistas genuinos para que puedan ser dignos de representar esa forma de vivir armónicamente, como dije. No se olviden que en ustedes, niños y niñas, está la esperanza de nuestra sociedad. La esperanza que la vemos a través de lo que ustedes puedan aprender, de lo que ustedes puedan exponer, de los grandes artistas que van a ser ustedes, los pintores, en fin, todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Palabras centrales a cargo del subdirector regional de educación número 14, licenciado Máximo Mejía, en representación. Thank you.
Mis manos levantaré.
Pompina, qué nombre más dulce, más lindo. Yo tengo vergüenza. ¿Por qué? Es que hay mucha gente. Ven acá, mi amor, ven acá. Pisa la alfombra roja, que antes te quita la vergüenza, eso es mágico. Esta no es la de Aladino, ¿no? Esta no es la de Aladino, ¿eh? Es que en los premios Cassandra. ¿Los premios qué? Los premios Cassandra, usan alfombra roja. Y como yo soy una estrella. Ah, bueno, es que del cielo ha bajado una estrella. Pompina, bienvenida a la 11ª muestra de educación artística. ¿Y tú no recuerdas el nombre de la profesora que te invitó? Ella se llama Andrea. Pero no la de la película. No, es Andrea, la profe. Ah, fue Andrea, la técnico de educación artística de la regional. Ah, ¿y cómo te ha parecido la muestra, Tabo? Está bien, pero yo no sé qué es esto. Muestra de arte. Muestra regional de artística. ¿Qué es esto? La muestra regional de artística, Pompina, es el resultado del trabajo pedagógico que los profesores y las profesoras han realizado durante todo el año escolar, y para el mes de abril y mayo se hace la muestra de centro, o sea, la que se hace en la escuela y los colegios, se hace la muestra distrital y luego se hace la muestra de regional, donde precisamente se escoge una representación de cada distrito, de cada una de las disciplinas de artística, para venir a este escenario. ¿Verdad que sí? Mira cuántos colores tú tienes, ¡qué linda! ¡Modélale, modélale, Pompina, modélale ahí! ¡Modélale! Es un arte, por eso yo estoy pequeña, ¿verdad? Sí, claro que sí. Yo soy una obra de arte de la más grande y más bella que tiene en agua. ¡Ay, Dios mío! Pero uno es quien tiene que darse, ¿verdad?, su lugar. Y si Pompina lo siente así como una niña que ella es, con esto Pompina le está diciendo a todos los que están aquí presentes que usted debe quererse, amarse y darse su plena importancia. ¿Verdad que sí, Pompina? Claro que sí. Y yo quiero a todos los niños de aquí. Y yo tengo 8 años. ¡Ay, qué bueno! Ya tú eres casi mayor de edad. Pompina, gracias por venir y yo espero que la profesora Andrea te busque una silla para que te acomode, porque aquí una estrella como tú y una obra de arte como tú, a lo mejor no puede estar mucho rato de pie. Yo canto y bailo. ¡Qué bueno! Pero va a ser en otro momento porque ahora tenemos que continuar el programa. Muchas gracias, Pompina, por esta oportunidad que nos da de tenerte aquí. Obra de arte. Gracias, muchas gracias. ¿Tú no tienes bizcocho, niña? ¡Ay, qué comilón!